Sergio. Justo ayer estábamos hablando profundo nosotros. Sí. De viajes. Sergio, el valor de la serenidad. Poder conservarse sereno es algo que analizo mucho en ti y que quiero como absorber. Lo que observo es que eso te ha llevado como a un punto medio y te hace sentir tranquilo. Definitivamente lo que dice Alejo, o sea, fluís. Chocolate. Y no te afanás si no fluye diferente para ti. ¿Viste? Simplemente crees que ahí está la vida como para dejarse llevar por esas ondas. Y eso es muy chimo. Te banco, perro. ¿Yo? No. Yo no. O sea, ¿vos por qué crees que...? Porque me miraste. Claro. Bésalo. Sergio. Sergio. Mi brody y mi roomie. Hermanito, desde que llegaste, brody, hicimos match, hubo buena química. Oye, que encajamos si bien. Gracias, suena un maricabazo. ¿Te puedes callar o qué? Respeta, Sebastián. Respeta. Ey, pero no es eso. Agresión. Hombre. Ey, no le van a sacar tarjeta amarilla por eso. Vale, anda, quéjate. Tírate al piso. Anda, quéjate. Anda, quéjate. Tírate al piso. Ay, no, Miguel, qué. Anda, quéjate. Como Neymar. Qué feo, Miguel. Como Neymar al piso. Ok, ahora sí. Mira cómo lo apagaste. Lo peor apagaste, lo he visto. Ay, no, mira. Miguel, pero, mira okay. ¿Cómo lo dejaste? Mira. No, ahora no, sí, Sergio. Brody, mi roomie, desde el principio encajamos muy bien. Y algo que me llevo de ti, que he aprendido de ti, es tus ganas de aprender. De que desde que llegaste aquí me habías comentado que nunca habías estado en una experiencia como esta. Y hasta el sol de hoy, así como vimos la evolución de Renier, yo he visto en ti una evolución de cómo te has soltado. Ayer incluso te mencionaba lo de cómo mandabas saludos y esto que nunca lo has hecho y lo estás haciendo con una soltura, como si siempre llevaras toda la vida en este medio. Entonces, nada, me llevo también de ti, he aprendido de ti la calma. Como ves las cosas, siempre te mantienes sereno, siempre te mantienes tranquilo, transmites una muy buena vibra y un gran amigo al que le tengo mucha confianza. Crack. Te quiero. Ok. Crack. Mi crack. Así, aquí, por lo menos tiré un adjetivo de que quedó, ¿verdad? Sí. Sí. Me encanta, tendencia. Me encanta la forma en la que tomas la vida. Crack. Como viene, de una manera positiva, alegre. Sobre todas las cosas, lo que te caracteriza es tu sencillez y tu humildad. No importa si tú eres callado, ese eres tú. Esa es tu esencia y no la tienes que cambiar por nada porque vas a tener cualidades, y tienes cualidades, estoy seguro, cualidades, perdón, de las cuales tú te sientes orgulloso y toda la gente lo puede ver. Y eso te hace un gran amigo y una gran persona digna de admirar y de decir, yo estoy orgulloso y estoy feliz de que tú seas mi amigo. Oh, Richard, querido, crack. Crack. Brody. Brody. ¿Qué te puedo decir, hermano? Lo que vaya a decir. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso los paraguayos son así de pasivos? Son cosas positivas. Tanto tú como Alejandro. ¿Te gusta pasivo, son personas Reñano? Bien pasivas. Pacíficas. Pacífico es la palabra. Pasivas. Pacíficas. Si yo quiero usar pasivas. Bueno. Está bien, está bien. Se entiende, bueno, se entiende. Obvio que yo sé que es pacífica. Pero no está mal igual. Yo sé que es pacífica. Eso es parte de mí. Es parte de mí. Está bien, Renier, continúa. Eres una persona sincera y a pesar de llevar poco tiempo acá, has encajado súper bien. Quizás necesitando un poco más de tiempo te pueda soltar, tal como me pasó a mí, que era súper callado también hacia el principio. En cambio, tú has encajado desde el primer día, súper bien. Eres digno de admirar por eso, como lo veo yo, porque a mí me cuesta encajar siempre en los lugares cuando hay personas que no conozco, ¿no? Y pues sí, te recibí siempre con los brazos abiertos y no solo aquí adentro, allá afuera. Eres también un chico que sabe llevar muy bien las cosas. Y quizás de ti podría aprender que sería bueno leer un poco más. Cada vez que te veo con tu librito ahí leyendo, yo te pregunto, bro, ¿de qué lees? Y tú me dices, estoy leyendo esto. Me inspira incluso. Shakespeare. Me gustaría contar algo más. Me inspira incluso
No, Solán, ya perdiste momento. Tu turno, Ricardo. Ya pasó tu turno. Marica. Es que me gustaría... Me inspira, brother. No, cállate. No estamos aportando más cosas. A leer quizás, ¿no? Y a pesar de llevar poco tiempo, quizás nunca has tenido la experiencia de estar en televisión. Creo que lo estás haciendo súper bien, le has puesto empeño. Estás empeñado ahí en querer hacer bien las cosas y te está saliendo con naturalidad. Está siendo espontáneo, está siendo tú. Y eso es muy digno de admirar. Aprendió de ti. Muy buena interpretación. Sigue para adelante, gracias, Brody. Bien, querido. Te quiero, crack. Yo también, crack. Te banco. A ver si me quieres, ¿no? Te quiero, crack. Eres. A ver si lo quieres y lo abrazas, ¿no? Eres. Dale, Andrés. Una persona increíble. Bien, siéntate. Se va a romper Andrés, ese pantalón y me lo va a regalar también a mí. Brody. Crack. Te banco, perro. Bésalo. Brody. Yo quise un roommate como tú. ¡Qué rata es!